Hoy nos acompaña Joan Baello, orientador, profesor tutor de Psicología General y Evolutiva de la UNED y participante habitual en actividades de formación del profesorado y de equipos directivos. Fue director de un instituto e inspector de educación. Resolución de conflictos en el aula, las habilidades sociales en el aula, cómo dar clase a los que no quieren, son algunas de sus publicaciones sobre conflictos escolares, educación socioemocional y gestión del aula. ¿Cuál crees tú que es el rol del profesorado que está demandando ahora mismo la sociedad? Creo que el profesorado debe acompañar al alumnado en ese proceso de adaptación progresiva, pero al mismo tiempo eso requiere que el profesorado mismo esté continuamente readaptándose a situaciones cambiantes. Por lo tanto, es fundamental una formación permanente, plástica, dinámica, flexible, y que sea capaz de reaccionar con ligereza y con rapidez a los aceleradísimos cambios que se producen en la sociedad. ¿En qué medida crees que puede o debe contribuir esta formación permanente a la adquisición de estas nuevas competencias del profesorado para efectivamente desempeñar ese rol de acompañamiento al alumnado? A mí me parece fundamental la formación permanente del profesorado, luego la formación inicial para tener unas bases, pero luego una formación permanente que permita actualizar y que permita adaptarse a los cambios. En este sentido, bueno, pues el profesorado, por ejemplo en secundaria, que son especialistas, pues les falta el complemento de una formación generalista de base, y entonces, por ejemplo, la formación permanente ahí tiene un lugar necesario. Luego también temas ya más específicos, como pueden ser todos los campos de motivación de alumnado, el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, el entrenamiento de procesos atencionales, mejorar la atención, mejorar el rendimiento y la evaluación. El tema de la evaluación creo que es un tema fundamental y que ahí andamos un poco despistados en general, y que convendría hacer un repaso y casi una revolución sobre la manera de evaluar, en vez de evaluar de una manera sentenciadora, pasar a evaluar utilizando la evaluación para motivar y para atender a la diversidad. Bueno, pues todos estos campos, el tema de la educación emocional y social, absolutamente fundamental, pues todos estos temas para mí deben de ser prioritarios en una formación permanente del profesorado que le permita reciclarse continuamente, porque quien no cambia y no se adapta, pues queda rápidamente desfasado o desfasado. Creemos que la formación del profesorado, de alguna manera, debería de incidir en el alumnado. ¿Qué condiciones te parece a ti que deberían darse para que la formación del profesorado se vincule realmente de una forma eficaz con la práctica del aula? La formación para mí, la formación presencial en un curso, una jornada, una formación en centros, bueno, pues debe aportar ideas, estrategias y favorecer una reflexión compartida, pero no es suficiente, porque las ideas se traducen en meras intenciones, y la reflexión pues produce también meras intenciones de aplicar. Si esas intenciones no se transforman en inercias, en prácticas habituales, transformadoras de lo que es la gestión de aula, pues entonces se queda en eso, en buenas ideas y en buenas intenciones. Para mí es necesario vincular la formación a la práctica en el aula. Y en ese sentido, bueno, pues lo primero, la formación tiene que ser con un fuerte basamento teórico, pero evidentemente práctica, y además debe de dar pistas sobre cómo practicar lo que se está tratando. Y lo ideal sería pues hacer un seguimiento, o al menos que alguien haga un seguimiento de si esas prácticas y esas innovaciones realmente aterrizan, ¿no?, en las aulas. En ese sentido, pues
lo fundamental es entender que la psicología y la pedagogía tienen muchas soluciones teóricas, pero que para que sean realmente transformadoras esas soluciones teóricas tienen que estar totalmente vinculadas a la práctica, y ese proceso se debe hacer mediante un seguimiento periódico de ver qué estrategias y qué enfoques sirven y cuáles no sirven. Y entonces realmente cuando se incorpora a planes de convivencia, de atención a la diversidad, a planes de mejora del rendimiento, y los centros van incorporando esas innovaciones a los planes, pues aunque el profesorado rote y vaya cambiando los centros, al estar en los planes de una manera práctica, clara y sencilla, no de una manera farragosa, teórica, como hay algunos planes que no me gustan nada complicados que son y lo extensos que son, pero cuando hay planes sencillos, prácticos, bueno, entonces esto supera el cambio del profesorado y los cambios se mantienen. Porque es que si no, el profesorado se forma, cambia de centro, en el otro centro no funcionan igual, y entonces ahí se va perdiendo mucha energía y se desperdicia mucho el esfuerzo. Muchísimas gracias y es un placer. Igualmente, un placer.